Bienvenidos este viernes a un tip más para sanar el alma. Muy bien, esta semana con el trabajo de la creatividad, este amor que debemos de poner en todo lo que hacemos, y si lo que estamos haciendo no nos gusta, debemos de encontrar el camino correcto. O tal vez sí nos gusta, pero hay algo que nos está llamando, donde el universo está diciendo, aquí es tu lugar. Y por eso hay que tener la conciencia y la humildad de reconocer, el universo me está llevando a este camino, a este punto, y si yo lo hago, las cosas van a fluir de mejor manera. Entonces, quiero pedirte una cosa, si tú eres papá o mamá, quiero que por favor no limites la creatividad de tus hijos. Recuerda que es muy importante para generar niños sanos el que ellos puedan conectar sus emociones, entenderlas. Pero si tú no entiendes tus emociones, tú no las reconoces, no sabes dónde están ubicadas, ¿cómo vas a poder guiar amorosamente y correctamente a esos pequeños? Bueno, debes de encontrar soluciones y caminos para que a través de la expresión creativa puedan conectar correctamente hacia dónde se dirigen. En este momento, lamentablemente, las generaciones de adolescentes y jóvenes, los pequeñitos, pues, también están muy inmersos en pensamientos negativos porque todos los papás están preocupados, están con problemas laborales, etcétera, y hay una gran desconexión entre padres e hijos y creen que compensar regalándoles juguetes o cosas materiales están generando un bien para ellos, cuando realmente lo que hacen es alejarlos y distanciarlos más de su propia individualidad espiritual. Entonces, ¿de qué manera puedes tú hacer que tus hijos estén mejor, más plenos? Pues definitivamente con algo que los conecte a expresarse, a entenderse y a conectarse. Cualquier área del arte, el canto, la danza, el baile, la pintura, incluso hasta cursos de cine que ya hay para niños. También tenemos, recuerda, el grupo de Mensajeros por la Paz, donde tenemos varios niños que ya se están metiendo y trabajamos con ellos para que entiendan cómo llevar estas emociones a través de diversas formas del arte. Hay una gran variedad, títeres y cosas que utilizamos para que ellos empiecen poco a poco. Cada plan está hecho para cada edad y pues justamente van evolucionando su alma. Entonces, no permitas que tus hijos pierdan esa magia que en algún momento tú, en algún momento yo, perdimos, y recupera tu propia creatividad y no permitas que muera la creatividad de estas nuevas generaciones. Debemos de dejar de juzgar y criticar estas nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones son así, es justamente porque ha habido una división enorme, porque aquí en Occidente todo el mundo se ha vuelto hacia el exterior, hacia lo material. Y ese es el resultado de haber volcado nuestra atención hacia otro punto. Pero ¿qué pasa si hacemos un cambio, estamos a tiempo y damos vuelta atrás y ahora nos vamos hacia adentro? Y encontramos ese equilibrio que hablábamos la semana pasada sobre la abundancia, donde debemos encontrar ese equilibrio energético de la parte material y la parte espiritual. ¿Qué tal si formamos niños conscientes, fuertes, espiritualmente hablando, que puedan y sepan que se pueden lograr todas sus posibilidades de sueños? Que deben de actuar correctamente para que les vaya bien en la vida. Que dejen de competir, de ser envidiosos, celosos, etc. Y que se den cuenta que un buen ser humano siempre será recompensado en algún momento según el tiempo de la energía universal. Así que te invito a que con tu familia empieces a trabajar esta nueva forma de ver las cosas. Date tiempo de calidad con tus seres queridos, abrázalos, observa, escucha qué es lo que te están transmitiendo. Pon atención, ¿por qué te están haciendo enojar? ¿Por qué te están haciendo rabiar? ¿Por qué rompieron algo? Todo tiene una razón. No te enganches con el enojo, suelta y mejor empieza a reparar esos daños que pueden suceder y que estamos a tiempo de evitar que esto reviente. Así que vamos a trabajar esa primer parte. Y bueno, para seguir trabajando la creatividad espiritual, quiero recordarte que tú eres un co-creador. ¿Cómo está eso? Pues bueno, te voy a explicar.
Somos co-creadores porque estamos trabajando al mismo tiempo con la fuente universal, ya que estamos conectados a ella. Cuando mi alma se permite conectar con la energía y empieza el flujo de la creatividad, empiezo a amarme a mí mismo o a mí misma. Te enamoras de ti mismo, de ti misma, y entiendes que eres una herramienta, un instrumento que Dios puso aquí en la tierra. Y al tener esta integridad espiritual, vives un nuevo proceso. Es un proceso que te va a traer mucha alegría. Recuerda que el objetivo de este programa es que encuentres la felicidad. ¿Y cómo lograr la felicidad? Creo que una gran sensación es que puedas expresarte verdaderamente como tú eres y que expreses con tu propia marca el amor que sientes por el mundo. Esta marca es este sentido creativo, este camino que vas a encontrar que todos van a identificar. Pero, insisto, es necesaria la integridad espiritual. Si tú has seguido este programa al día de hoy, es porque eres una persona definitivamente que es más espiritual. Y eso es muy bueno. Ahora encontremos el equilibrio hacia lo material. Pero si yo soy espiritual, ¿qué debo de hacer? Bueno, la respuesta está en que tal vez tú no te consideras una persona creativa, pero tú lo eres, porque al ser una persona espiritual, te empiezas a volver creativo porque empiezas a conectar con la fuente. De esta manera, la creatividad no está restringida a los artistas. Todos tienen poder de imaginación, todos pueden poner en acción, hacer realidad sus sueños. La espiritualidad y la creatividad van juntas siempre. La creatividad es un regalo que nos da la fuente universal. Y nosotros tenemos que trabajar sobre esa energía, sobre esos mensajes que nos está dando la fuente para poder cumplir nuestra misión en este universo. La creatividad no está en el cerebro, por eso siempre les estoy diciendo, deja de pensar, ya no pienses tanto, porque de esa manera no llegan las soluciones y no llega la conexión con Dios. ¿Te das cuenta cómo se va conectando más y más cada vez todo lo que hemos visto? Si tú todo el tiempo estás pensando, 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 no permites que llegue la creatividad y esa solución o respuesta que necesitabas para sentirte mejor, para que las cosas fluyeran de mejor manera. Así que lamento informarte que en el cerebro no está la creatividad, está en nuestra alma, por eso trabajamos nuestra alma. De esta manera van a ser tu verdadero yo. Te vas a dar cuenta de lo que eres capaz. Vas a poder expresarte. Vas a incluso descubrir experiencias que no te imaginabas. Debes de expresarte constantemente, pero siempre del lado del alma, de la creatividad. Muchas personas han confundido la creatividad con el arte. Tienen que ver, pero no es lo mismo. Quiero que entiendas que no necesitas ser un artista. Simplemente, si tú eres un ser espiritual, eres capaz de salirte del cuadro, este cuadro exterior que se ha generado la sociedad, de lo que creemos que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. Te sales de ese cuadro y vas a observar más posibilidades. Amplías tu vista, tu visión a 360 grados y ves más cosas. No como antes, que solo veías de frente. Ahora, quiero decirte que es importante apartar lugar y tiempo para crear. Toma una hoja de papel, ponte a escribir lo que venga, o ponte a dibujar, o cuando meditas seguramente te vienen imágenes o colores, pues ponte a dibujar eso que te está llegando en las meditaciones. Apaga tu mente y permite que fluya la energía a través de ti y que te dé respuestas dentro de ti, y entonces luego exprésalas de algún modo creativo. Date tiempo para esto, no importa que sean 10 minutos, no importa si te quieres poner a tomar fotos, a hacer algo en el jardín, a trabajar en carpintería, decorar la casa, tejer, bailar, cantar, no importa. Pon tu alma a trabajar con tu cuerpo, con tus manos. Une cuerpo, mente, espíritu y de esta manera se abre tu poder creador. Y podrá salir, como ya te dije, tu verdadero yo. Así que es muy importante que realmente trabajes el desconectar tu mente, el estar aquí y ahora, conectar con esta energía para que te dé las respuestas necesarias. La próxima semana vamos a trabajar
con los guías. ¿Qué son los guías? Pues bueno, este cuadro espiritual del que hemos estado hablando y que nos protege. De esta manera vas a entender más hacia dónde se dirige tu canal de energía, tu línea de energía espiritual, ya que hay muchos senderos, todos de luz, que nos pueden ayudar a ser mejores personas, a vivir más felices y desarrollarnos de mejor manera. Te quiero compartir esta cápsula. O sofrimento afeta a criação de modo negativo. Como o senhor explicaria que artistas como Van Gogh e Artaud, por exemplo, produziram uma obra tão genial tendo sofrido tanto? Se eles meditassem, isso poderia desequilibrar a genialidade de suas obras? This is a very beautiful, important question. And this is part of the myth, I think. Van Gogh did suffer. He suffered a lot. But I think he didn't suffer while he was painting. He went out to paint because he loved to paint. And it might have been one of the happiest, only happy times in his life when he was painting. It was so thrilling for him to be painting. But he didn't need to be suffering to do those great paintings. And I know Van Gogh would have been happier if he'd been able to transcend, dive within. And I know his work would have been as good, better, or even better than good. It stands to reason. The more you suffer, the less you want to create. If you're truly depressed, they say you can't even get out of bed, let alone create. If you're truly angry, occupies the whole brain. Poisons the artist, poisons the environment, little room for creativity. And I use this example. If you have a splitting headache, and you have nausea, you're vomiting, and you have diarrhea on top of that, how much work are you going to be doing and how much are you going to enjoy it? Give the person a technique to lift that sickness, lift that negativity, ¿Te das cuenta cómo es necesario empezar a despertar toda nuestra energía creativa? Darte cuenta que simplemente nuestro cerebro, nuestra mente está ahí para transitar toda esta información y darle orden y forma. Pero vamos a permitir a partir de hoy el paso del flujo de la energía universal, ya sea del cielo a la tierra, es decir, de la fuente hacia nosotros o de la tierra hacia nuestro corazón, es decir, de la madre tierra, la madre cósmica, a nuestra creatividad desde el alma. Y así nos van a llegar los mensajes correctos y las cosas que hagan se van a ir acomodando de la mejor manera. Espero que tengas un gran fin de semana. No te olvides que los sábados a las 12 horas de la Ciudad de México te espero para darte consejos espirituales en vivo. Así que ahí te espero como cada sábado y recuerda, comparte este video a quien más lo necesite. Soy Laura Yerko, te agradezco que estés aquí otra vez. Nos vemos el lunes. Y estos fueron otros tips para sanar el alma.